Vamos a comer, hay que correr, pues vamos a comer un poco. Vamos a pasarle aquí la Crystalline Bell. Oye, pues es un buen invento esto, ¿eh? Farmeo de cristales. De momento llevamos pocos, ¿eh? Este no era este. Este. Lo he llegado a dejar, sí, vale. A ver. Nos vamos a otro lado. Es que estoy por cogerme con el creativo, con el de esto, un bloque de diamante, que es lo que más da, evidentemente. Tienes ahí un bloque de diamante y tienes que se funde durante 2000 años y el de esto se llena del todo. Si imaginaos tirar una stack. Esto aquí. Ya. ¿Eh? Espera, ¿qué he puesto aquí? Ah, que tengo dos. Ah, no, pero una la he sacado con el creativo. Ay, con el creativo, con el TMI. TMI, TMI. Qué nombre manejas, ¿no? Bueno, too many items es bastante... No sé. Justamente... Bueno, no sé ni qué coño estoy diciendo, así que... Esto es lo que tiene estar grabando tanto rato. Al final comienzo a decir tontadas. A ver, esto fuera. Y tú vienes por aquí hasta aquí. No, espera. Esa de ahí ha de ser de estas. No me preguntéis por qué, pero ha de ser de estas. Es porque hay un cruce o algo así y entonces hay que poner de esas. ¿Vale? Entonces aquí... Ay. Con la de esto podríamos pedir pilas, pero tenemos cero. ¿Por qué? Porque esto no está conectado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conectarlo. Con lo bonito que quedaba. Creo que aquí arriba debería poner una tubería especial, pero no sé. De momento vamos a probar con esta, luego ya si eso la cambiamos, si no, si veo que no... Bueno, pues nos faltan tuberías. Tacaños del Buildcraft. A ver. Yo es que el Buildcraft es la primera vez que lo toco, no lo he tocado en creativo ni en... ni en ninguno de mis mundos de prueba ni nada de eso. Pero bueno, más o menos tengo la idea de cómo funciona. 24 tuberías like a boss. Like a boss. A ver. Quitando tantas antorchas, lo único que voy a conseguir es que la... Uy, es que la sala se llame definitivamente el... La sala creeper, o la sala araña, o la sala zombie. Joder, qué susto me he pegado con el zombie ese de las narices. Ahora debería funcionar. Si es que lo he hecho bien. Claro, si no lo he hecho bien, no funcionará. No, vale. Puede ser que tenga que poner... Puede ser que tenga que poner estas. Vale, hay que poner un tipo de tubería específica que va a ser una de estas. Provider, request, satellite, supplier. Logistic, chassis, no, esas no son. A ver. ¿Sabéis qué? Que voy a probarlo así con el Too Many Items y la que sea nos la crafteamos y nos libramos de muchos problemas. Vale. A ver. Estas no van a ser. Crafting no. Liquid supplier no. Provider. Request, ya hemos probado. Satellite. Supplier. Vale, a ver. Vamos a probar primero por la primera. ¿Cómo no? Esta. A ver. Esta hace algo. A la primera, ¿eh? Boss. Soy un boss.
Pero igualmente esto sigue sin funcionar. ¿Por qué? Ah, mira, sí, funciona. Sí. Nos va a dar una pila, nos va a dar una pila. ¡Wee! Y no hemos tenido que craftear nada. Y hemos dado a la primera, ¿eh? Like a boss. Like a boss. ¿Esa cuál era? Esta es la provider. Vale, provider. ¿Cómo se hace? Bueno, mira, esta es más o menos barata. Excepto porque hemos gastado dos diamantes en hacer esto. Bueno, mira. Pero bueno. A ver, estas vamos a pillar. Bueno, de momento vamos a hacer una. Porque es la única que necesito para ese baúl en concreto. Esto es lo que acabo de pillar al creativo. Y esto. Y funciona. Vale. Aunque salga al cero, lo que pasa es que puedes pedirle que venga por aquí, que venga por aquí, se craftee en la mesa de crafteo y salga, ¿no? Vale. Entonces vamos a hacernos aquí un par más. Para, antes de continuar, vamos a hacernos un par más. Una que haga generador. Ay, una que haga hornos, no, porque hornos. Bueno, sí, hornos haremos, pero más adelante. Porque soy un bagazo de mierda y no me apetece. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacernos? ¿Veis como que esto ya comienza a tomar forma así un poco estrambótica? Como, no sé, como más guay. ¿Qué hace aquí el cristal? Vale. A ver. Lo voy a pedir desde abajo para pa probar. A ver. Quiero engranajes. Y soy idiota porque los llevo encima. Venga, dale. A ver. Engranajes. Y una mesa de crafteo. ¿No? Tendremos que hacer una parodia de Inception. Una mesa de crafteo automática que craftee mesas de crafteo automáticas. Estaría bien, tendría su gracia. A ver, también vamos a necesitar crafting de estas. Ondas más. Vale, vamos a necesitar dos de estas. ¿Qué más vamos a necesitar? Tenemos las crafting logistic pipes. De entrada vamos a guardar en este baúl. Que este baúl sí que no lo vamos a conectar al sistema porque es solo de tuberías. Y si tenemos que tocar algo del buildcraft, se viene aquí porque esta es la parte del buildcraft. No tenemos que hacer ninguna barbaridad de esas. A ver, entonces ordenamos. A ver, vamos a necesitar poner las crafting. ¿Y qué recetas vamos a poner? Tenemos que hacernos un montonazo de generadores. Porque vamos a hacernos paneles solares, ¿vale? Entonces, la receta del generador son pilas. Pilas ya tenemos. También vamos a necesitar. ¿Cómo era? Block machines. Machine blocks. Machine blocks. Y hornos. Entonces vamos a hacernos una para machine blocks. Tenemos que hacernos una de estas más. Tenemos que hacernos más mesas de crafteo automáticas de estas. Bueno, de hecho, una más. Entonces, una será para hacer machine blocks. Sí, soy un vago importante. Mi vagancia es importante, no quiero decir que yo sea importante. Y la vamos a poner aquí una. Aquí otra. Vamos a cargarnos estas dos cositas de aquí. Web, web. Y esto viene así. Se ha caído. Ah, vale, ya lo tengo. Entonces, a ver. La receta de crafteo que vamos a necesitar son. Era pila con. A ver, la entrada era machine block. ¿No? Pues vamos a hacernos un machine block.
Bueno, vamos a coger para ponerlo ahí, que se haga un matching block. Tenemos un montón de toneladas de iron de este. A ver, tenemos el de esto para hacer el matching block. Pediremos uno, que nos lo traiga desde el baúl directamente. Y para hacer nuestro generador, pues también vamos a necesitar piedra convertida en un horno. Ya haremos también que nos haga automáticamente hornos y todas esas cosas. Vale, vamos a pillarnos aquí esto. Es que no, yo quiero seguir, pero lo que pasa es que si sigo mucho al final me voy a cansar y no voy a querer. Pero esto de momento está interesante, ¿no? ¿No opináis? A ver. Matching blocks. Vale, venimos aquí, importar. Vale. Entonces venimos aquí y es horno con matching block, que lo vamos a pedir desde aquí. Ah, que mola. Mola, ¿eh? Matching block, vamos a pedir uno. Va por ahí el hierro. Se mete y ahora por ahí, ¿veis? Llega. ¡Tadá! Esto, la pila y el horno. Horno no tenemos. ¿O sí? Ah, no, sí, el horno lo hemos dejado dentro de la mesa de crafteo automática. Y la pila. Venimos aquí. Import. Y esto nos da un generador, ¿vale? Y dirás, ¿para qué quieres un generador? Pues porque los paneles solares se craftean con generador, carbón y cristal. Bueno, polvo de carbón de este, por eso tengo tanto. Y cristal, ¿vale? Entonces, de paneles solares hay muchos. Los básicos, los avanzados, los... Bueno, no, básicos no. Están los básicos, los de bajo voltaje, los de medio voltaje y los de alto voltaje. Con 4 de alto voltaje produces más o menos lo mismo que produciría una central nuclear. Pero tened en cuenta que para pasar de uno a otro son 8 del anterior. Entonces, para conseguir uno de medio voltaje necesitas 8 paneles de básicos. Uno de medio necesitas 64. Y uno de alto, pues 64 por 8. Unos 480... No, 400... ...512, si no me equivoco. Que me equivocaré seguro, pero... No, 512, sí, 512. Soy un poco lento en cálculo mental. Y... Es que estoy de vacaciones, ¿sabes? Me entretengo mucho haciendo estos cálculos mentales y tal y... Y me olvido de que tengo que hacer cosas. Vale, de entrada vamos a hacernos un horno y lo vamos a meter para que nos dé nuestro primer generador. Que ya veréis cómo de repente van a comenzar a salir cosas del cacharro ese. Nada más que le pida el de esto, se va a comenzar a volver ahí. Esto hay que guardarlo en el